Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Capturan en Honduras a socio del expresidente Hernández. Un socio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, declarado culpable por narcotráfico en una corte de Nueva York, fue capturado al ser pedido en extradición por Estados Unidos, informó el viernes pasado el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez. Esta persona, alias Cubeta, pertenece a la estructura criminal del expresidente constitucional de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, y su hermano Tony Hernández. ¿A quién le pertenece esta finca donde fue encontrado el solicitado de extradición? Es una información que no podemos verificar en este dar en este momento. Se está investigando, pero por el momento no tenemos mayor información al respecto. Cualquier otra información que salga sería especulación. Mario José Cáliz, alias Cubeta, de 42 años, ex vicealcalde del noroccidental municipio de Gracias, quien pertenece a la estructura criminal del exmandatario, fue capturado en el departamento de Olancho. El imputado fue trasladado a la capital, donde en las próximas horas será presentado ante la instancia judicial que ordenó su captura. La recompensa que ofrecían era de $40,000. Una conferencia de prensa, todos los detalles de cómo se realizó la investigación, de cómo se movilizaron los equipos de apoyo, qué direcciones estuvieron trabajando, en qué propiedad estaba, en qué sector, cómo deambulaba entre las montañas, qué personas le daban seguridad, en qué tipo de vehículo circulaba. Toda esa información la va a dar en su momento el señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, el doctor Gustavo Sánchez Velázquez, porque él es la persona que más ha estado empapada de esta operación, que inició ya hace varios días, y que la estrategia, como muchos la habían criticado en su momento, del señor ministro, de dar a conocer los nombres y publicar las identidades de las personas buscadas para ser extraditables. Cáliz fue solicitado en extradición en 2019 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde el pasado 8 de marzo el expresidente Hernández fue declarado culpable por 3 delitos de narcotráfico. El expresidente 2014-2022 fue acusado de conspirar para importar toneladas de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos entre 2004 y 2022. Este miércoles el juez dictará la condena y corre el riesgo de recibir cadena perpetua. Medio centenar de hondureños han sido extraditados hacia el país norteamericano. Directo de la política nacional vinculada a estas estructuras criminales que lidera Juan Orlando Hernández Alvarado, y también, ministro, si hubo la participación ciudadana, esto para poder dar con la captura de esta persona. Bueno, sabemos que la estructura de Juan Orlando Hernández fue descabezada, el cuerpo sigue operando. Recordemos que alguna institucionalidad del Estado fue instrumentalizada y seguimos realizando investigaciones al respecto. Cuando tengamos resultados, se harán las capturas necesarias y ustedes serán informados, así como la opinión pública nacional e internacional. Cabe resaltar que el pasado lunes Sánchez informó que la Policía Nacional ofrecía 1,000,000 de lempiras por información sobre el paradero de Cáliz Hernández. Extraditable Mario José Cáliz Hernández, alias Cubeta, por quien la Policía Nacional ofrecía una recompensa de 1,000,000 de lempiras. Cáliz fue vicealcalde de Gracias, Lempira, y es solicitado en extradición por Estados Unidos en el gobierno anterior. Enfrenta cargos de narcotráfico. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.